En un país como el que nos toca vivir, con un cambio de reglas de juego a diario prácticamente, creo que es importantísimo el tener la cabeza bien amoblada para todos aquellos que queremos ser directores. Y en ese sentido, nos hemos preocupado mucho por tener una currícula sólida, profunda, que refleje los vaivenes del día a día. En este programa nos hemos encargado de hacer un equilibrio entre la actitud y la aptitud, un tándem imparable para tomar buenas decisiones. La actitud, que es la reacción a una circunstancia. Vivimos enfrentados a constantes cambios. Los directores necesitamos tener una visión clara para reaccionar rápidamente y con una visión a futuro. Y la aptitud, con P, tiene que ver con todas las competencias y habilidades que necesitamos adquirir justamente para tener esa visión a futuro. Las finanzas, la parte legal, la parte de transformación, riesgos, compliance, etc. Creo que lo rico a nivel conceptual de este programa es que vamos por las dos. Ambas son necesarias y complementarias. ¿Por qué decidirse por el PAD? Primero, porque creo que es una mezcla única entre tener a la mejor escuela de negocios del mundo, de hermana mayor, que es el IES, y tener la mejor escuela de negocios del Perú. Con lo cual, ese mix no existe en el mundo. En este programa tenemos esa mezcla única e irrepetible entre estas dos escuelas y que además tienen, entre otros beneficios, fuera del tema de la solidez de los conocimientos que se imparten, la practicidad y la aplicabilidad con una metodología única que hemos desarrollado las escuelas vinculadas, que es la metodología de caso. Quisiera invitarlos a tomar en cuenta este programa para formación de directorios, porque quizá la pregunta que hay que hacerse no es ¿dónde busco trabajo? ¿Cuál es mi siguiente vuelta laboral? La pregunta es ¿cómo gestiono mi trayectoria laboral? ¿Cómo quiero que sea mi vida en 5, 10, 15 años? Y adelantarme y gestionarla desde ahora. El Perú tiene una enorme oportunidad en las empresas que poco a poco están comenzando a gestionar y promover los directorios. Antes no se daba. Hoy en día esto es cada vez más común. Todavía hay pocos. Creo que hay una oportunidad latente en el mercado para empezar a pensar a largo plazo y cómo prepararme para un directorio. Quizá comenzar en pequeño, pero ir creciendo poco a poco.